fall in love. No, I ain't complaining, that's when everyone give up. The only shot I ever see you making is bitch cup. Oh, damn, who's that dude? Everybody told me trying to do this was a bad move. I've been learning more than I would ever in a classroom. Miracle in nature, all my dogs eating cat food. Holidays, they don't feel like holidays. And I got a little money, but I got a lot of plays. I don't need to write a will, I got a will to dominate. Put it on my Mickey Mantle, I'll be in a Hall of Fame. Took about 3 L's, but I live life large. Send a man up to the moon, you can't touch my stars. Everybody want clothes and like all nice cars, but I ain't sitting on a fence, I want the whole nine yards. We ride around the town tonight. We feeling good. Chase the thrill within the light. We'll stay now till the sun don't shine. And the lights start flashing, we go crazy. Cameras action, it's our day. See, life's attraction. It's J&T, summer's back, and it's us, baby. We ride around the town tonight. Feeling good, we're feeling right. And we chase the thrill, live in the light. And we stay now till the sun don't shine. Hola, buenas a todo el mundo, bienvenidos al canal de las motos, chicos. Hoy continuamos con Fabio Quartararo y su andadura por el Yamaha Monster con el equipo oficial, el compañero de Rossi de Viñales. Un fuerte like a Gasafondo si queréis que traigan más mods como estos. Y suscríbete, activa la campanita para no perderte absolutamente nada de las motos, que hoy venimos con noticias frescas. Por cierto, el directazo de ayer con Kawasaki, muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿vale, chavales? Retorna Kawasaki al campeonato del mundo. Ayer empezamos esa nueva trayectoria pro. Noticias. Hoy, sanción por dopaje al piloto italiano Andrea Iannone por anabolizante, chicos. Esa droga que se usa para coger más masa muscular, estás más petado, ¿vale? Y poder tener un mayor rendimiento físico y tener mayor fuerza. Bueno, es una sustancia que está prohibida dentro de los deportes, en la mayoría de ellos. Una sustancia que también está prohibida dentro de muchas otras en el mundo de motociclismo y de MotoGP. ¿Qué va a pasar con Andrea Iannone? Pues ahora mismo está suspendido. No puede subirse a una moto, sea la que sea, ni correr ninguna carrera hasta que ellos recurran, expliquen los motivos de por qué había esa sustancia en su cuerpo y la FIM y decida levantarle la suspensión indefinida, que no se sabe cuándo se va a volver a levantar o no. Y veremos a ver qué pasa con Andrea Iannone, si después de todo esto, de todo el proceso judicial y demás, le cae un año de sanción, dos años, ya veremos lo que pasa. A día de hoy está suspendido hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, una pena para el mundo del motociclismo, un chaval que tenía un talento increíble y que poco a poco hemos visto cómo ha ido decayendo y más bajo ya es difícil de que caiga desde este momento. Una pena, Andrea Iannone, que era un gran pilotazo, creció junto con Marc Márquez en moto... Moto 2, coincidieron bastante tiempo. Y en fin, bueno, una pena por Iannone, pero si te la has buscado tú mismo, pues allá es su problema, ¿no? Ya sabemos que Andrea Iannone, pues últimamente, pues no ha estado muy afino con la moto, mayormente con el tema de ser modelo, que si arreglarse la cara, operaciones estéticas, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, Iannone, pues está cavando su propia tumba. Dicho esto, vámonos con Fabio Quartararo. Vamos al lío, like, hagas a fondo, suscríbete, activa la campanita, como dice el bueno de Rossi. Pásate por la descripción que tienes todas mis redes sociales para enterarte absolutamente de todo del canal. Cuando carreras online con suscriptores, cuando vamos a hacer nuevas series y nuevos eventos aquí en el canal y mis redes sociales, que estamos a punto de llegar a 5.000 seguidores en Instagram, Twitter y Facebook. En cuanto eso suceda, sorteazo, tanto aquí en el canal como en mis redes sociales. Y dicho esto, ¡hágase fuego! ¡Nos vamos para MotoGP 20! Bueno, chicos,
Pues ya estamos aquí, como siempre, máxima dificultad. Aquí la tenéis, 120%, 9 voltecitas. Todo lo demás, estricto penalización. Todo en manual, en automático, fuera todo. Todo manual, todas las salidas desactivadas, sin rewind, la electrónica realista, física pro. Vamos al Leo, continuamos con el bueno de Fabio Quartararo. Rossi lidera este campeonato, nos saca 4 puntitos, vamos, lo tenemos a tiro. Y continuamos, que toca Breno, chicos. Nos vamos para Breno, un saludito para Adrianator, Pablo, Coria, Alexis, Itsusi, Soma, Alberto, Salvi Didio. No, no me han contestado todavía lo de Milestone, Salvi. Seguramente no, la verdad. Solito para Nintendo, Eri, Antonio, Oriol, Ángel, Alberto, Rafa, Soy Leyenda, Oriol Mensa, Miguel. Saludito para todos. Liquen a fondo, chicos. Vamos, que nos vamos. Vamos a intentar hacer la pole position aquí en Breno. Ahí está el bueno de Fabio Quartararo. El Diablo 20 en Yamaha Monster. Liquen a fondo. Continuamos esta serie. Cierto, Juan Quinato, sobre el tema de Iannone habrá que esperar al contraanálisis, que a veces no sale igual que el primer análisis, y veremos a ver qué pasa, pero bueno, ya conocemos un poco a Iannone, y yo creo que cuando el río suena, agua lleva. Cargamos por aquí setinazo, vale, y Q1 y Q2, chavales, vamos a ver la cajita de cambios cómo está, aquí, que en Breno siempre me gusta llevar una caja más especial, ahí estamos. Y salimos a pista. Ahí sale el Diablo 20. Vamos a hacer diabluras hoy en la pista. A Leo, no te lo pierdas, que empezamos. ¿Cómo haces caballito? Bueno, lo voy a hacer para que lo veas. Es muy fácil, ¿vale? Tiene que ser a lo mejor en una marcha corta. Primera, segunda o tercera. En poca velocidad, tampoco mucha. Las revoluciones intermedias. Le das hacia abajo, hacia atrás. Y das gas. Y se levanta la rueda. Arriba. ¿Has visto? Es fácil. Ahí está, ¿ves? Le das hacia abajo y mantienes el equilibrio un poco. Y ya está. Pues vámonos, Q1. Vale, lo más sencillo del mundo, hacer cabitos. Tirada hacia atrás. Dándole al joystick hacia abajo o hacia atrás. Hola, Spirit, soy. Normal, Diego. Te digo. Dice, ¿es Fabio el piloto del futuro? Bueno, pinta que se lo va a poner difícil a Márquez. Otra cosa es que lo consiga, veremos a ver qué pasa. Por ahora necesita ser más regular en el podio. No puedes estar dos o tres carreras ahí y de repente otras dos o tres carreras del quinto hacia atrás. Así poca cosa vas a hacer contra Márquez, que solo hace primeros y segundos. Ya no se le veía muy centrado últimamente en las motos. De hecho, esta temporada ha publicado. Se ha dedicado a protestar y echar mierda a Aprilia. Pues también. Venga, vámonos, chavales. Hay que pasar esta con uno. Buenísima frenada. Rogas. Entonces, si la novia que tiene es un punto positivo. Hombre, el tío se mueve entre modelos. El tío últimamente estaba más centrado en el tema de ser modelo y de apurarse la cara y cosas estéticas. Tú te miras una foto de Andrea Iannone cuando estaba en Moto 2 y te la miras ahora y madre mía, se ha hecho prácticamente media cara. Que si mandíbula, que si labios, que si pómulos, que si puede que también que nariz. El tío está, vamos, completito. Q2. Alice para Gabi y Fabio Quartararo para Q2. Vamos al lío, chavales. Agase a fuego. Vámonos para la Q2. Oriol, si se te corta, recárgala. Entra y sale. Y deja tu leak en gas a fondo. ¿Y para qué se ha metido sin empezar la temporada? Pues básicamente para estar más fuerte, más bonito, más para el tema de ser modelo. Y porque para pilotar una MotoGP necesitas
Si te metes anabolizantes, esteroides, coges mucha masa muscular, coges fuerza, pero te haces más grande. Cosa que pesas más. Y si pesas más, corres menos en la moto. Evidentemente. Entonces, digamos que el cuerpo de un piloto de MotoGP debe de ser lo más parecido a un atleta de medio fondo. Un atleta de 800 metros a 1500. Que no es del todo delgado como un fondero, ni tampoco del todo pesado y fuerte como un velocista. Es una cosa intermedia. Ese es, creo yo, que sería el cuerpo ideal para pilotar como lo hace Márquez. El tío está fuerte, pero también está muy seco, muy fibrado, con las piernas delgaditas también. Ya sabemos que Marc le gusta también correr y hacer algunas que otras pruebas de carreras, como creo que la media maratón de, o los 10 kilómetros de Allianz, las hace también. Vamos, que es Q2, Qualifying 2. Vámonos a hacer la pole position y a salir el primero en parrilla. Venga, vamos, gas. ¿Para cuándo motocross? Próximamente, próximamente. Supercross 3. Ya mismo, chavales. Ya mismo Supercross 3. Saludito para Editor el Pro. Ya sabéis que si os suscribís, activáis la campanita, aparecéis en pantalla. Y os mando un fuerte saludo, ¿vale? También si me seguís en mi canal de Twitch, que lo tenéis en el enlace en la descripción, aparecéis también en pantalla. Y os mando un saludito. Tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, junto a mis redes sociales. Vamos la vuelta y nos vamos para la carrera. A ver si soy capaz de hacer la pole. Pues aquí ese circuito, la llave bastante rápida. 50 y... uff, no sé yo si va a ser pole. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria. Pues pole, por fin. Sí. He hecho el ritmo de carrera que suelen hacer ellos, en carrera. Hacen la pole más lenta que después la carrera. Ahora está totalmente soleado, se ha quitado el nublado. Veremos a ver si somos capaces de dar el máximo, ¿no, chicos? Vamos al lío, chavales. Ley que gas a fondo. Vamos a poner neumáticos de seco y de carrera, MH. Un saludito para Aitor el Pro, que se suscribe, activa la campanita. Un saludo, crack. Gracias. Espero que te gusten las motos, Aitor. Hágase fuego. Salimos desde la poles. Nos acompaña Rins, Rossi, Márquez, Dovizioso, Viñales en segunda fila. Vámonos a tope. A reventar el botón de like con Fabio Quartararo en el Monster Yamaha. Que esto empieza ya, chavales. Se va el comisario. Bandera verde al fondo. Va a comenzar el Gran Premio de la República Checa. Semáforo que se enciende. Embrague momento primera. Comienza el Gran Premio de Breno. ¡Hacia fuego! ¡Uf! Roce con Rossi ya desde la salida. Ojo a las tres Yamahas en cabeza. Ojo a las tres Yamahas Monster en cabeza. Vale, Quartararo, Viñales. Vamos. Vamos a intentar pasar a Valentino. Gas, solito para Samuel Expósito. Bienvenido al canal de la moto, Samuel. A gas y a fuego, ni que gas a fondo. Primera posición. Ojo que viene Márquez y Petrucci. Quartararo que cierra la puerta por el piano. Atrás vienen todos. La Jaurida. Controlamos por aquí la frenada. Valentino se cuela. Cuidado, Obi y Petrucci, que casi tira a Valentino. Atención a Dobby y a Márquez. Segundo y tercero ahora. Uy, Dobby que se echa encima. Vamos al gas. ¿Cómo ves a Alex Márquez en onda? Lo veo bien, la verdad. Lo veo bien y con confianza. Veremos a ver los próximos test, ¿no? Que creo que son en febrero. En febrero son los próximos test, ¿eh? Así que veremos a ver. Ha llegado Vicioso con la Ducati Pagua. Le tapo, madre mía, Dobby.
¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? Dobby que se encontró un billete de 100 euros. Madre mía, qué colada de Dovizioso ha tenido. Cuidado aquí, Valentino. También se va largo. Se la devuelve Fabio Quartararo. ¡Oh, caída de... caída de Vale! Vale, que se ha quedado enganchado con Karl Kraslu. Veremos, vamos a ver la caída de Valentino. También seguramente veamos la caída de Dovizioso. Ahí está Dobby. Se va largo. Sigue frenando, toca césped aquí. Y al suelo. Y Dovizioso al suelo. Y aquí Valentino. Se toca con... Buah, no se va a ver bien. Así que la caída de Valentino no se va a ver bien. Kraslov aquí. A ver, aquí. Aquí sí se va a ver mejor, ahí. Se queda enganchada la moto de Vale. Acaba. Continuamos para Mingo. Madre mía, Rins. ¡No! ¡Buah! Salvada. Atención a Alex Márquez intentando adelantar a Viñales. Alex noveno. Madre mía, aquí te despistas un error y pasas de primero a décimo. Uf, Márquez ahí sacando tierra. Nakagami peleando con Alex Márquez. Vamos, rebufito rico. Se está a fondo. Morbidelli que me tapa el interior. Rins está empezando a escapar junto con Miller y Márquez. Vamos, gas. Anthony West, su día, un accidente libre muy goloso, no será de fábrica. Pues Anthony West al final lo sancionaron de por vida. Se fue al final a un campeonato brasileño, me parece. Y allí incluso lo acabaron echando del equipo. A Anthony West, me parece. Si mal no recuerdo. Yo no sé qué es de ese hombre, pero creo que tiene que estar ya retiradísimo. Siento que Dani Pedrosa puede volver a la competición. Buah. Lo dudo. Si vuelve, puede que haga algún wildcard, pero aún así, dudo que haga wildcards, ¿eh? Lo dudo mucho. Bueno, vamos a ponernos serios, que se nos escapan, ¿eh? Se nos están escapando. Rin se va. ¡Ojo! Valentino Rossi con problemas. Se ha quedado parado ahí. Está parado ahí, ¿lo habéis visto? Está parado al salir de la curva de derechas. Pasamos a quinta posición. Vamos. 53-8. Uf. Vamos a tener que empezar a hacer 53 medios. Gran frenada. Nos quitamos a Mir. Nos vamos a por Márquez, Miller, Rins. Rins con pequeña ventaja. Allá va Márquez, que intenta el exterior. A rebufo. Ha pasado a Miller. Gran adelantamiento de Mar Márquez, que se coloca segundo con la Honda Pagua. Viene Fabio Quartararo, que está intentando seguir a Marc. Y a su vez nos vamos a por Alex Rins. Es la vuelta buena. Ahí estamos. Pasamos por fuera. Un saludito ahí a Adri Wim, Mary. Saludito a todo chat. Michael. ¡Gas! Buah, me he equivocado aquí en este cambio de dirección. Aprovecha Miller. Aguanta Fabio. Seguimos terceros. Vamos. Hágase a fuego, chicos. Hombre, ya Toril. ¡Gas! ¡Vámonos, chavales! Estamos cogiendo ya a Márquez, ¿eh? Y este se está acercando también a Rins. Vamos, Marc. Vamos a por Alex Rins. Y se viene el duelo guapo, ¿eh? Yamaha oficial contra Honda oficial. Márquez contra Fabio Quartararo. Aquí en Breno. Con el permiso de su fija Valentino Rossi parado. Valentino Rossi que se retira por problemas mecánicos. Y se queda ahí parado.
Flipo. Estamos viendo bugs curiosos, ¿eh? Al cabo de mucho tiempo. Los nuevos fabricantes se meterán en MotoGP próximamente. El equipo satélite de Suzuki. Es lo único que... Así de nuevas. Equipo satélite de Suzuki. Y también Aprilia pasará a ser equipo oficial. Y es probable que Aprilia en un futuro también haga otro equipo satélite, aparte del oficial. A día de hoy Aprilia corre como satélite en el equipo del Team Gresini. Vamos. Gas. Tenemos ya a Márquez en el punto de mira. En esta vuelta podemos adelantar a Márquez. Y nos queda media carrera por delante todavía para llegar a Rins. Dice, ¿por qué no corren chicas? Hombre, siempre han corrido chicas. Cada cierto tiempo sale alguna chica en Moto 3 o Moto 2, 125, 250. Por aquel entonces, aunque últimamente no hay tantas, ¿eh? Ana Carrasco, María Herrera. María Herrera está corriendo la moto eléctrica. Ana Carrasco está en la Super Sport 300 en Superbikes. Pasamos a Márquez. Nos vamos a por Rins. Vale, perfecto. Vas. Sigue Valentino Rossi ahí parado. Y a 1.5 de Rins. ¡Vamos, el diablo! ¡Hágase fuego! Pasamos por meta, 53-5, récord de pista. Nuevo récord de pista para Fabio Quartararo en su Yamaha. Vamos a por Rins, que estaba a 1.5. Uf, ese piano. Madre mía, qué peligro tiene. Vale, vale, vale. Me estoy acercando al piloto de Suzuki. Hágase a fuego. 1.4. Hemos intentado alguna decimilla. Uf, al límite ahí. Menos mal que había piano verde por fuera, ¿eh? Rozado la arena. Vamos, gas. Vamos. Bien, bien, bien. 1.3. Más cerca que nunca. A ver si podemos acabar la vuelta a menos de 1. Sería perfecto para las dos últimas vueltas seguir quitándole medio segundo. Si le quito medio segundo en esa vuelta, yo creo que al final podemos llegar y en la última vuelta pelear la victoria. Uf, sustito para Fabio. Ojo que ahí hemos perdido tiempo. Vamos. Sigue Valentino Rossi estando parado ahí a la izquierda. Y estamos a 1.2. Uf, va a estar difícil, no sé si voy a llegar, Va a estar muy, pero que muy difícil llegar a Rins. Vamos, gas, Fabio. Estamos tirando con todo al ritmo de 53-9, 1.3 para Rins. Lo estás poniendo muy difícil, Rins, Vaya rimazo que tiene el tío. Va más rápido Rins que muchos jugadores del online. Voy a tope, no doy para más, Con esta moto, con esas gomas. Vaya ritmazo de Rins. También es 53. 1.1. ¡Oh! Me quedé sin pista ahí. Qué lástima. Pues ya está, Rins la tiene medio ganada. Rins la tiene medio ganada. Igual si me puedo poner a rebufo en la última vuelta, hay alguna posibilidad. Si no, nada. Imposible. Ganar por poco, tío. Me va a faltar nada. Un sector más o media vuelta.
A no ser que las gomas de Rins empiecen a bajar. Uf. ¡Vamos, diablo! ¡A por Rins! Cabeza más cerca, pero tío. Efecto óptico de la frenada. Me la juego aquí, eh. Bien, 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 bien. Prácticamente estamos casi a rebufo, eh. 0-6. Bien, 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 bien. Prácticamente a rebufo, chavales. Última vuelta. Madre mía. Vaya vuelta 6 que me acabo de sacar, eh. Vaya vuelta 6 que me acabo de sacar. En 53-5 de nuevo. En el ritmo del récord. Ya estamos a rebufo. Haga sus apuestas. Rins o Diablo. Yamaha contra Suzuki. La onda de Márquez no ha podido. Uy, ahí Rins, ¿cómo se va? Vamos, Fabio. ¡Gas! Oh, me he colado un poquito. Lo está poniendo muy chungo, ¿eh? Muy, pero que muy chungo. Rins con la Suzuki. Mierda, ese piano. Vamos. Va, 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 va. Estamos casi a 0-4, chicos. Qué bien tracciona la Suzuki, joder. Me la tengo que jugar, eh. Me la tengo que jugar, me la... demasiado. Oh, no sé yo, si conformarme con la segunda plaza o buscar la primera y caerme. Todo dependerá de esto, de esta curva. Todo dependerá de esta curva. He enganchado el rebufo. Última frenada, me la juego. ¡Allá vamos con todo! ¡Dentro, diablo! ¡Block Pass! ¡Vamos! ¡En la última frenada! ¡Sí, señor! ¡Llegar y tomar! ¡Rins que mete la puntita! ¡No puede! ¡Victoria de Fabio Quartararo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El diablo gana! ¡En su última diablura! ¡En la última frenada! ¡Victoria! Y líder del campeonato, le sacamos 21 puntos a Valentino, 31 a Rins, Jack Miller, Marc Márquez, quinto. Vamos a celebrarlo, chavales, vámonos. Sí. Primera carrera, primera victoria, ¡que gas a fondo! Oh yeah. Dice Oliveira, acá tema oficial ya y Binder al test 3. No creo, ¿no? Ceremonia de entrega de premios. No creo. Un fin de semana en el que todo el mundo lo ha dado todo, pero estos pilotos han demostrado tener algo que los diferencia del resto. In extremis, me la he jugado la última frenada, ¿eh? El block pass me ha salido perfecto. Me podía haber colado, tocarme más con él y caerme. Pero ha sido perfecto. ¡Oh! Vamos ahí con todo. ¡Champán para todos! ¡Vamos! Primera victoria, primera carrera. Nos acompaña Rins y Márquez en el podio. Bueno, continuamos para bingo. Nos hemos puesto líder, ¿no? Sí, somos líder del campeonato. Perfecto. Y nos vamos para Red Bull Ring, Austria. Veremos a ver qué tal se nos da la carrerita de Austria, chicos. Saludos desde Austria. Recarga la página, Adrián Santos. ¿Vale? Llegar a la Q2 será una auténtica batalla. El tiempo parece estar. Vale, todo listo y preparado. Vale, por aquí, perfecto. Pista mojada, ¿eh? Atención. Pistita mojada. La cosa está lluviosa, al parecer. Vale. Cargamos configuración.
Estamos en Red Bull Ring. Puede venir bien la de los Sile. Salimos a pista. Y ahí sale a pista. Pronto descubriremos. Pistita mojada. Vamos a tope con la COPE. Q1 y Q2, Ya sabéis, chicos, que si os suscribís y activéis la campanita, como el bueno de Alex Roa, os saludo y mando un fuerte saludo. Alex Roa, el último en suscribirse y activa la campanita. Un saludito, crack. Vamos que nos vamos. Hacia fuego. Vamos a por las poles. A full. Vamos, gas. Ahí sale Oliveira. De box. Vale, perfecto. Se está a fondo. Para la hora. Curva complicada con tanta agua. Perfecto. Mañana abarca Madrid, lo verás, sí. Por culpa de ese partido, mañana el directo será a las 3:30 y no a las 8:30 como tenía pensado, Así que mañana a las 3:30 de nuevo, como hoy. Mañana volveremos con el bueno del equipo Kawasaki. Kawasaki en MotoGP. El retorno de Kawasaki. A las 3:30, chicos. A gas. Vale. Vamos. Último sector. Para la. Bien. Perfecto. Y nos vamos para la Q2. Con el mejor tiempo. Sí, señor. Sí. 27.5. Q2. Nakagami, segundo. Ojo a Nakagami, Veremos la pista si mejora. No, sigue mojada. Sigue la pista mojada. Continuamos para Mingo. Salimos a pista, chicos. Ahí está el bueno de Fabio. Que vuelve tras la Q1. Y vamos a intentar hacer la pole position. Vamos a por la Q2. Salimos a pista. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto a full de power. Veamos si sacan información interesante de la configuración. Ahí estamos. Nos montamos al lomo de la Yamaha número 20. Vamos, chavales. Vamos a intentar llegar a 200 likes. Con todo vuestro apoyo, vamos a por los 200 likes, ya sabéis. En cuanto lleguemos a 200 likes, correremos más carreras aquí, en este directazo. Vale. Vamos a por la pole. Y Aronia que sale de boxes. Perfecto, paramos la moto. Gas. Bien, 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 buena frenada. Esta pole es nuestra. Un poco pasado. Uy. Casi acabo con la vuelta invalidada. In extremis en ese piano. Gas. Se me está complicando esa vuelta, Hay más agua en pista y está siendo una vuelta un poco más difícil. Vamos. Sí, Jesús. Hemos empezado directo hablando de Janone. Bueno, vamos a gas y a fuego. Y mejor que ya sé cómo funciona de la beta que se ve al juego. En la historia te dan un código. Vale, gracias. Terminamos sesión. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y por fin podemos vale. ver las posiciones. Pole position, vámonos. ¡Sí! Saludos y bienvenidos al circuito Red Bull Ring. Y vamos a mojarnos. Llueve a mares en Red Bull Ring. Bueno, pues habrá que ponerse
los neumáticos de lluvia. Ya, Leo, desde la pole position, otra vez. Como en la carrera anterior, Rins y Márquez nos acompañan. Rossi, Dovizioso, Kralov, segunda posición. Vámonos al lío. Lique gas a fondo. Vamos a por los 200 likes, chavales. Para correr más carreras hoy. Al lío. Esto empieza ya. Máxima concentración. Temprana, comento primera. Semáforo que se enciende rojo. Se apaga, comienza el gran premio. Hacia fuego. Buena salida, Muy buena salida. También de Carl Kraslow. Madre mía, cómo llueve, no se ve nada. Carl por el interior. Caída de Petrucci para el fondo. Carl casi me tira. Demasiada lluvia, tíos. Demasiada lluvia para el body. De nada. Carl por la izquierda, yo por dentro. Perfecto. Vamos. Por detrás había alguna colada. Caída de Aleix Espargaró. Vale, otra gran frenada. Para la moto. Bien, bien. Venga, Cal cerca, Uf, vaya exterior que me ha tirado Cal. Se va largo. Me voy con él. Uf, me cierra ahora la puerta por los pelos. La pista está realmente mojada, chicos. Y cuesta mucho girarla y meterla en curva. Buah. Vaya primera vuelta en board, ¡Ay, largo! Uf, que me quedo sin piano. Que viene por detrás. Valentino Rossi. Calcarlo, Dovizioso, Rossi. Rins, Morbidelli, Manaya Márquez, Viñales y Alex Márquez. Adentro. Buah, como ha frenado tan fuerte ahí el bueno de Cal, que se va largo. Adentro, vamos por el interior. Madre mía, qué vuelta buah, más guapa. Gas. Vale, perfecto. Recarga la página, cobres. Madre mía, cómo estamos corriendo aquí con la cámara en board. Llevamos dos vueltas peleando por la victoria con el... ¡Oh! Me toca por detrás. No me han tirado de milagro. No me han tirado de milagro. Carl Kraslow no me ha tirado de milagro, Vamos a verlo repetido. Vamos a ver ese momento. No me ha tirado, pero vamos. Me ha metido un motazo. Justo ahí. Fíjate. Igual. Yo entro regular, pero él mira, ¡pam! Buah, salva la caída de puro milagro, Uf. Lidera Dobby, Rossi, Rins, Carl. Uy, el piano. Casi me caigo. Y menos mal que Márquez me ha podido esquivar. Menos mal que Márquez me ha esquivado por los pelos. Vamos por el medio. Adentro. Ahora soy yo el que se apoya en Cal. Vamos a por Dobby y a por Rossi. Vamos. Los dos largos. Valentino Rossi y Fabio Largos. Vamos a intentar pararle los pies al bueno de Dobby. Tengo el interior. Uf, Dobby aguanta por fuera. Para la que te vas largo. Uff. Qué mal entrado ahí, De milagro. De puro milagro ahí. Vamos. Uy, Dobby, que se va largo. Uy. Dobby y Cal, los dos fuera de pista. Vuelven a pista. Se tocan al volver con... Uf, con Márquez.
Rin que se va largo también. Me lo encuentro en mitad de la trayectoria. Madre mía, esta carrera está siendo una locura. Con tanta agua es muy impracticable. ¿A cuántos videojuegos de MotoGP has jugado? Creo que a todos. Desde el año 98 hasta el día de hoy, incluidos los de PSP. Pues nos persigue el bueno de Carcarez Low, Marquez Rins, Morbidelli. Ojo a Alex Rins. Alex Rins en sexta plaza. Allá viene el hermanísimo. Bueno, bueno, la onda como anda. Cuarto Alex Rins. Damos el adelantamiento sobre Márquez. Se cuela Fabio. Rins también. Ahí viene el bueno de Alex con la onda. A nuestro rebufo. Para la Fabio por fuera. Increíble adelantamiento. Cuidado ahí que viene Dobby sobre Alex. Cerramos puertas. Ahora soy yo el que se cuela aquí. Nadie por el interior. Vuelvo la trayectoria. Gas. Dobby y Alex que se cuelan. Yanone. Que se va largo. A la arena Yanone. Márquez y Rins se escapan. Mañana quien cree que ganará el clásico. Caída de Yanone al final, ¿eh? Habrá vuelta a pista y se habrá tocado con alguien. Mañana el clásico. Buena idea, tío. Llevo mucho tiempo sin ver fútbol. No sé quién de los dos equipos está más en forma. Pero digo yo que el Barcelona con Messi. Mismamente. Tampoco no sé si juegan en el Bernabéu o en el Camp Nou. Así que supongo que juegan en el Bernabéu, ¿no? Rebufazo para la afición. Se intenta atacar a Riz aquí. Adentro, por dentro. Riz que aguanta por fuera. La Suzuki que tracciona muy bien. Vamos a por Mark. Vamos corriendo en Austria, en Red Bull Ring. Ya no le va a drogar al juego, dice Lenny. Qué cabrón. Vamos a por Mark. Rins se cuela. Atención a Rins, se va largo. Lo pilla Cal. Vale, vale, Mark que se cuela aquí un poquito. Recordamos décimas. Vamos. Estamos ya en su estela. Buah, cuánta agua, tío. Cuánta agua. Gas. ¿Has perdido algún mundial en el videojuego? Creo que el de... el que hice con Casey Stoner. Creo que lo perdí. Creo que solo ese. Y récord de pista para Fabio Quartararo. Los dos nos vamos largo en la curva 1. Pasa Mar, pasa. Ahí viene Márquez, lo dejo pasar. Perfecto. Continuamos para Bingo. Intentar adelantar a Márquez aquí correctamente. Block pass medio largo. Me la devuelve. Eso hace que lleguen todos, ¿eh? Se compacta otra vez el grupito. Todo bien, Nuria Gómez. Saludito ahí a todo mi chat. Ya sabéis que si os suscribís y activéis la campanita, como el bueno de Ale Roa, Samuel y Aitor, os mando un fuerte saludo porque aparecéis en pantalla al suscribirse. Y al activar la campanita también, si hacéis algún tipo de donación, super chat o la donación normal, cualquier donación, también aparecéis en pantalla. También si me sigues en mi canal de Twitch, si me sigues le das a follow, corazoncito, apareces en pantalla. Y también si te suscribes al canal de Twitch con Twitch Prime, con el Prime de Amazon, es gratis, también apareces en pantalla si me seguís en Twitch con el Prime. Vale, chicos, vámonos. Siguiente vuelta, entramos en el último tercio de carrera. Pelea por todo lo alto. Dobby vicioso contra todos. Dobby
Fabio, Crashlow, Market, todos en el mismo grupo. Vamos a tope con la cope. Viene Alex Márquez detrás de Rins, Rossi. Uf, Márquez se va larguísimo. Se cuela Márquez y Karl Crashlow. Se van los dos de pista. Va a llegar el bueno de Alex. Por mirar para atrás. Allá pasa Alex. Alex Márquez liderando la carrera. Madre mía, qué carrera más loca. La lluvia es lo que tiene un solito para el Chibriway. Tenemos a Alex. Uy, 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 nos vamos largo los dos. Alex se sale de pista. Primera posición de Joan Mir. Qué poco le ha durado la primera posición a Alex, ¿eh? Allá va Márquez, que tira el block pass. Le sale de lujo. Contrahachazo por fuera, Fabio. Se cuela Mar. No, adentro. Hachazo de Mar. Allá va Fabio con todo. Se la devuelve y Fabio que se va al suelo. Besamos el asfalto. Estamos fuera de los puntos ahora mismo. Totalmente contra las cuerdas. Mala suerte, tío. Intentado el contrahachazo a Mar Márquez y el piano me tira. Vale. Solito va y abre. ¿Qué moto es la que te gusta más? La de la Suzuki. Suzuki KTM y Honda creo que son las más bonitas. Venga, pasamos aquí al vuelo de Iker Lecuona. Hasta luego, Iker. ¿Qué opina lo que ha hecho Giannone? Pues mal, una vergüenza, la verdad. Y un poco, también un poco lo que viene siendo... caída de Alex Márquez. Alex Márquez al suelo. High side. Lo hemos hablado antes, al principio del directo. Vamos. Que ya estamos en el top 10, ¿eh? Podemos hacer una remontada very épica. Octavo. Vamos, hagan sus apuestas. Quedan dos vueltas para el final. Vamos, séptimos. ¿En qué posición creéis que voy a quedar? Ponedlo en el chat que os leo. Y vamos a por los 200 likes. Vamos, chicos, háganse a fuego. Hay que superar la cifra de 200 likes para correr más carreras hoy. Vamos. Otra vez este piano, no, por favor. Me voy de ese piano. Ay, no puedo pasar a Riz. Ojo que tenemos a Juanchu. Bodycan. Bienvenido al canal de Twitch, al canal de las motos, al canal de Jorge Sprinter, aquí también en YouTube. Gracias por seguirnos en Twitch. Hágase a fuego. Riz con problema de tracción. Dobby, Márquez, Rossi, Crashlow, Miller, Quartararo, sexto. Vuelta rápida para Quartararo, ¡vamos! ¡Sí! Vamos, chavales. Oh, me cuelo. Coladita de Fabio. Uno dice que segundo, otro dice que primero. Uf. Hasta llegar a la primera posición después de una caída va a costar, ¿eh? Están bastante lejos. Y quedan menos de dos vueltas para el final. No queda tiempo. Pero llevamos el as bajo la manga. Llevamos el neumático medio delantero, que nos tiene que dar un plus a partir de ahora respecto al blando de la ya. Ahora nosotros deberíamos de estar rodando bastante fuertes. Y en ello estamos. ¡Gas! Vamos a por Cal. Bien, 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 lo tengo. Último sector y última vuelta, ¿eh? Ojo. Último sector y última vuelta. Creo que puedo acabar segundo. Primero está muy lejos, ¿eh? Dovicioso. Encima me cuela aquí. Vamos. Pasamos a Cal. Va, va, va. 29-1. Estamos a un segundo del podio. Ay, me cuelo de nuevo. Vamos, que tengo el podio aquí delante.
La frenada es fundamental. Uf, Dovizioso se ha colado. Ha perdido tiempo. Adelantamos a Mark. Vamos a por Rossi. Importante quedar delante de Rossi, que es nuestro rival por el campeonato ahora mismo. Madre mía, qué frenada de Fabio Quartararo con todo. Adentro, Fabio. Me va a faltar una vuelta para coger a Dovi, ¿eh? Segunda posición pese a la caída. Y me va a faltar una vuelta para coger a Dovizioso. Qué lástima, ¿eh? Ya lo tenía, tío. Ya teníamos a Dovi. Nos ha faltado nada. Vamos. Un último intento, a ver. Estamos a un segundo. Imposible, imposible. Imposible. Vamos, gas. Dovi por el piano. Ay, qué poquito, una curva. Victoria para Dovi, récord de pista para Quartararo, pese a la caída, segunda posición. Qué carrera más loca. Con cuántas caídas y salidas de pista, tanto de la IA por la parte nuestra. Le sacamos 28 puntos a Valentino Rossi, 45 a Rins, 55 a Marc Márquez. Dovi se aupa hasta la sexta plaza. Uf, ¿cómo está el campeonato, chicos? Este segundo puesto es un resultado estupendo, tanto para él como para su equipo, y le brinda esperanzas para la próxima carrera. Bien, 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 buen trabajo. Vamos, chavales. Vamos a intentar llegar a 200 líquegas a fondo. Y a por todas. Aquí llega Dovizioso. Ahí está. ¡Sí! Segunda posición, chicos. Dovi y Márquez tercero al final, Adelantó a Rossi. Mark adelantó a Rossi al final, Mark es que se aupa de nuevo a otra tercera plaza para Mark. ¡Ué! ¡Chapa para todos! ¡Vamos! Bueno, chicos, continuamos para bingo. Continuamos. Nos vamos a Silverstone. Espero que no nos llueva, porque ya va siendo hora que nos toque un poquito de seco, la verdad. Vamos al lío, chicos. Hola y bienvenidos al circuito de Silverstone. Seco. Todo está preparado para bien, 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 bien. Los pilotos que no se clasifican. Pues vamos a tope con la copa. Lo dicho, 200 likes y corremos más carreras. Me gustaría llegar a Aragón. Voy a correr Silverstone y después igual Misano puede que venga. Y si queréis que llegue a Aragón, Gran Premio de España, hay que superar los 200 likes a fondo. Así que vete llamando a toda tu people. Que no se pierda este directazo. Aquí estamos en el box. Gracias, Cobres. Vale, cargamos setín. Este me puede venir bien. Salimos a pista, todo listo y preparado. Vamos a por la Q1, chicos. Nos subimos al lomo de la Yamaha número 20 del Monster. ¡Aleo! Va, va, va. Paso por curva, bien. Correr en seco soleado siempre gusta. Gracias, Juanchu, Bodigan. Un saludo, crack. Máxima dificultad, sale todo manual. Sin ayudas. Siempre a full de pagua. Bot y palidada. Bot con Giannone dopao haciendo podios. Please. ¿Te imaginas? Lo puedo hacer, Puedo ganar con Giannone con la Aprilia. Aunque sea la peor moto. Cosas peores hemos hecho, Vamos.
¿Cómo se llama el mod para el 2020? Pues así. El Rey de Par también lo tienes. En descargas, MotoGP 19. Creo que se llama Update 2020 1.1. La versión. Vale, gas. A full. Gran frenada esta, Circuito super ancho. Muy rollo del F1. No, otra vez vuelta inválida, no. Venga, va, salimos desde atrás. En las pantallas podéis ver los tiempos generales. Precio del juego para PS4. Pues depende de donde lo pilles. Por internet lo puedes encontrar por unos 35 euros, más o menos. Hola, estamos emitiendo desde Silverstone, donde todo. Nublado, menos mal, que no va a llover. Y las cámaras apuntan a los favoritos para la carrera de hoy. En breves instantes dará comienzo. Medio delantero, duro trasero. Y salimos a pista. Primera fila para Rossi, Dovizioso, Márquez, Rins, Kraslo, Pedrucci. Todo listo y preparado, chicos. A Leo. Los pilotos ya están en la parrilla de salida de Silverstone. Listo. Vale, desde la pole. Uno de los grandes premios duros del año. Saludito, Monino, Merche, saludito para todo mi chat. Link que gas a fondo, vamos a por los 200 likes, chicos. Y corremos más carreras. Sembrada, comento primera, semáforo que se enciende en rojo. Se apaga, comienza el gran premio de Silverstone. ¡Hacia fuego! Vamos a intentar hacer una buena salida. Por fuera, ¿no? Por dentro. Me quito ya unos cuantos. Muchos pilotos en paralelo. Aquí adelantas a uno y adelantas cuatro posiciones. A ver, ahora por fuera. Somos decimosegundos. Ah, me toco aquí con Morbidelli que me da por detrás. Adentra Viñales. Para que viene traccionado aquí. La Suzuki's con problemas ahí por fuera. Vamos a rebufito rico. 3.22 al rebufo. Somos estos. Detrás de Valentino Rossi. Nuestro liberal por el campeonato. Dovi Márquez primero y segundo. Se van. Nakagami ahí haciendo tapón. Gracias, Nakagami. Acabo de llegar aquí, gracias a ti. Uy, Miller que me mete la puntita. Adentro, Naka. Vámonos con la Yamaha, vale. Vámonos a por el podio. Háganse a fuego. Adentro, a Valentino. Es un poco largo, Mark también. Vale. Quedan 7 vueltas todavía. Bueno, menos de 7. Cierro la puerta, vale, adentro. Ahí la intenta abrir de nuevo Valentino, que mete la puntita. Vamos, hay que llegar a Dovi y a Márquez. Gas. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, el piano loco salvaje, ¿eh? Apareció Francisco, un saludo, crack. Tú de Jerez, ganamos el campeonato de Fabio. Bienvenido, buena suerte, gracias. Madre mía, Miller, puntita. Me mete la puntita y algo más, casi me tira. Uf, casi me caigo dos veces. Somos quintos al paso por la primera vuelta. A ver si puedo pasar a Miller. ¡Gas! Vuelta rápida de Dovi. Vale, buena frenada, Fabio. Tapamos el hueco a Miller, que viene con todo. Dovi, Márquez, Rossi. ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Diablo! Hay que hacer diabluras como la que hemos hecho ahora, salir últimos y luchar por la carrera. Vamos, gas. Estamos a un segundo del podio. Rossi que se ha enganchado a Márquez, Vamos, chavales, Lique, gas a fondo. Gran frenada de Fabio aquí para acercarse de nuevo a Valentino. Vámonos a gas y a fuego. Nada, la chicane. Importante esta. Que podemos recortar bastante. Venga, que me he hecho encima de Vale. Ya estamos aquí. Vámonos, gas. Al rebufo de Valentino. A
Ahora vamos a hacer nosotros los que ataquemos en este sector. Vamos adentro, vale. Uf, casi. ¿Qué circuito te gusta más? Jerez, Mugello, Phillip Island, Sepang, Motegi, Misano. Atención a Valentino, que intenta adelantamiento a Marc. Empadadilla de Márquez con las Yamahas. Pasamos a Márquez. Márquez que va a intentar defenderse. Valentino también. Se cuela Valentino hacia afuera. Marcan al interior. Aguanta Fabio Quartararo. Ahora tengo yo el interior. Mano a mano contra Márquez. Valentino Rossi que se aprovecha de la situación. Allá va el doctor por el interior. De nuevo Fabio. Mamma mía, que toma Hidaka. De todo esto se aprovecha Dobby, que se escapa. Vuelta rápida para el diablo. Vamos. Salíamos último, chicos. ¡Sí! Last lap. ¿Qué ha pasado con Valentino y con Márquez, que se han quedado? Atención a Fabio, que se cuela. Colada, colada del diablo. Vale, no hemos penalizado. Seguimos para Bingo. A rebufo. Adentro, Adobe. Sí, señor, adelantamiento de libro. Pasamos a Dovicioso. Hágase a fuego. Viene Dobby por ahí. Hay que taparle la puerta aquí, la chicán. Me toca a Dovicioso. Atención a Dobby, que tiene el interior. Se va a colar. No. Vámonos, gas. Vaya intercambio de líneas y de posiciones. Con el bueno de Dobby. Pasa Fabio por el exterior. Los dos en paralelo, mano a mano. Dobby tiene ahora el hueco. Qué pelea más bonita contra la Ducati. Estamos teniéndose aquí en Silverstone. Ahí Dobby que tapa el hueco. Se tira saco ahí, vamos. Dobby que la devuelve. Aguanta Fabio por el exterior. Ahí llega Marc Márquez, que intenta meter la puntita. Allá va Fabio con todo. Madre mía, madre mía. A topísimo. ¿Qué ha pasado con Valentino, tío? O sea, iba segundo y de repente ya no está. Mierda, me cuelo. Cuidado con estos dos. Valentino Rossi se ha quedado. Habrá tenido una colada y se ha quedado. Viene cuarto. Madre mía, como venimos aquí los tres, ¿eh? Dobby, Fabio Márquez con las oficiales. Ducati con la Yamaha. Márquez que mete la puntita. Ahí ataca Marc. Dobby que también lo intenta. Aguanta a Fabio por el exterior. Los envites. Vaya carrera más intensa aquí en Silverstone. Allá va Márquez por el exterior. Madre mía, Marc. Qué adelantamiento. Aguanta Dobby. Aguanta Fabio por fuera. Ahora tengo el interior. Dobby no ataca. Vamos, vamos, vamos. Mamma mía. Hágase a fuego, chicos. Allá va Márquez por el rebufo. Tira el hachazo. Allá va Fabio con el contrahachazo. Adentro Fabio, de nuevo block pass. Se cuela un poco Fabio. Cuidado con Dobby que asoma. Esta pelea está haciendo que llegue de nuevo todo el mundo. No solo Valentino. Vale, paramos la bota aquí. Llega Miller, llega Mir, Cal, Rins, Petrucci, Viñales. Llegan todos. Rossi pasa a Dobby. Pasamos el ecuador de la carrera. Marc por el interior, por el piano. Vamos. Se cuela Fabio. Vamos, gas. Ay, 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 qué colada. Rossi que aprovecha. Vuelve Valentino. Vuelve Vale. Atención a Vale. Adentro Fabio, que intenta parar con todo. Se menea bastante la Yamaha. Uah, sustito de nuevo. ¿Dónde está Dovicioso, tío? Se ha quedado Dobby. Ha sido adelantado por Miller y por Joan Mir. Marc se escapa. Y Valentino aquí aguantando. Achaza Vale. Madre mía, aguanta Vale. Increíble el doctor. A su edad, lo que está haciendo con esa Yamaha.
luchando por la segunda posición y por la victoria. Que Márquez se está escapando. Vamos a por ellos. Vamos, gas. Vale. Gran rebufo ahí. Vamos a por Márquez. Os recuerdo que salía último, ¿eh? Y estamos luchando por la victoria. Vamos, Fabio. Tenemos ahí a Márquez a menos de un segundito. Gran frenada de Fabio aquí, la chica. Perfecto. Valentino que intenta. Lo intenta todo, vale. Para que no se le escapen las jóvenes. ¡Gas! Play. No, Alejandro. Un saludo. Lique gas a fondo. Vamos a por los 200 likes, chicos. 200 likes. Y corremos más carreras. Ay, 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 ay. Ese piano. Vamos. Tengo aquí al bueno de Mark. Que lo sigue. Lo seguimos intentando con todo. Vamos, gas. Saludito ahí para Tincho Dios. Yo a Mir vine a Málaga el sábado. Pues yo ni me enteré, colega. Mira que soy de Málaga, Pues ni me enteré. Dos vueltas para el final. Hagan sus apuestas. ¿Quién gana? ¿Márquez o Fabio Quartararo? Yamaha contra Honda. Dos talentos. El francés contra el español. Moto oficial contra moto oficial. Uf, qué trayazo. Qué trayazo ha dado ahí la moto, Vamos, gas. Se está escapando Márquez, a 9 décimas, casi a un segundo. Vamos, Fabio, hay que darlo todo ahora. Por el poder del diablo. ¡Vamos con todo! Vamos a formar. Otro sustito, las gomas. Justitas ya, Madre mía, las gomas, ¿cómo las tenemos? Vale. Esta dirección aquí, gas. Uf. A 0-7. Sigue Márquez tirando con todo. Pasamos ese piano bien. A ver este. Uf. Está costando llegar a Mark, Está costando un huevo, está tirando muchísimo. Saludito para Laura Montiel. Agase a fuego, chavales. Lique gas a fondo. Vamos a por los 200 likes para correr más carreras hoy. La siguiente será la última. A no ser que sigamos con más de 200 likes y corremos en Aragón, en España. Llegamos a Marc Márquez a falta de una vuelta. Va a empezar la última vuelta, chavales. Hagan sus apuestas en el chat. Solito para David Padilla. Hágase a fuego. Last lap. Uf, trayazo ahí de Fabio. Última vuelta, chavales. Fabio que se cuela. Lo que está costando seguir en la rueda Márquez, Arriesgo aquí con todo. Márquez se cuela un pelín. Se acerca Fabio con todo. Lo tenemos ya en el punto de mira. Ataca Fabio. Se cuela Fabio. Va a pasar Marga ahora, gas. Vamos a su rebufo. Vamos al rebufo de Márquez. Nada, nada, nada. Tapa al interior Márquez. Hay que atacar el achicán. El achicán Fabio. Hágase a fuego. Adentro. Ataca Fabio. Allá va el diablo. Block pasa Marc Márquez. Madre mía. Qué block pasa sacando Fabio Quartararo en la última vuelta. ¿No la devolverá Marc o no? Vamos, acerca. Ojo a quien viene. Ojo que hay un tercero. Viene Valentino Rossi. Se cuela Marc Márquez.
¡Se la devuelve Fabio! ¡Toque, toque, toque! Estamos en el último sector, chicos. Rossi pasa a Mark. Ataca Valentino, block pass. Casi me lleva por fuera. Casi me tira Rossi. Se la devuelvo. ¡Uf! Nos tocamos. ¡Madre mía, madre mía! Los dos por fuera. Ataca Márquez ahora. Los tres prácticamente en paralelo. Última frenada. Vamos. Puede ganar Rossi, puede ganar Mar, puede ganar Fabio, puede ganar cualquiera. Adentro Fabio con todo. ¡Guau! Tapa Valentino muy bien. Vamos a tener que sacarnos aquí el último conejo de la chistera. Va a ganar, vale, va a ganar Valentino. Allá va Valentino, lanzadísimo. A por su victoria. Gana, vale, gana, vale, gana, vale, gana, vale. Y ojo, Márquez que pierde la tercera posición. Joan Mir con la Suzuki tercero. Acabamos en el podio y el campeonato que se aprieta. Le sacamos 23 puntos a Valentino Rossi, ¿eh? Seguimos líderes. ¡Mamma mía, cómo está el campeonato! Este segundo puesto es un resultado estupendo. ¡Vamos, chavales! ¡A celebrarlo! ¡A tope con la copa! ¡Vámonos al podio! ¡Ahí estamos! ¡Otro podio más! Llevamos 2 segundos, una victoria y líderes del campeonato. ¡Vamos ahí con todo! Y el Monster Yamaha súper contento, digo yo, ¿no? Al final Márquez cuarto. ¡Uy! ¡Gana, vale! Un fuerte aplauso por todo el trabajo de Yamaha. ¡Champa para todos! ¡Vamos! ¡Lique gas a fondo! Bueno, chicos, última carrera del directo, a no ser que superemos los 200 likes. 200, lique gas a fondo y corremos en Aragón. Si no, lo dejamos en Misano. En vuestra mano está en compartir con todo el mundo. Vamos al lío, chicos. Lique gas a fondo con el bueno de Fabio Quartararo. La primera sesión clasificatoria va a empezar ofreciendo otra oportunidad. Misano, último gran premio, última carrera. Está en vuestra mano correr en Aragón. Si llegamos a 200 likes, corremos en Aragón, chicos. ¿Qué MotoGP te gusta? ¿Qué MotoGP te gusta más? La Suzuki, la Honda y la KTM, creo que son mis preferidas este año. Bueno, Misano, este setting me puede valer. Vamos a intentar hacer la Q1. Salimos a pista a tope con la COPE. Ahí estamos, con el bueno de Fabio Quartararo en el equipo oficial. Ya sabéis que en el año 2021 es posible ver esta combinación, ya que el año que viene termina el contrato los oficiales y es posible que a Fabio Quartararo lo suban del Petronas Yamaha al Monster. Vamos, gas. Primera curvita bien. ¿Qué zona de ahí es? Cerca de la Rosaleda. Por ahí. Vale, paramos la moto bien. Gas. Bien, 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 bien. Buena curva, buena frenada aquí en Misano. Adriático. Vamos a por esa Q1. Vale. Gas. Uy, que me salgo con los pelos. ¿Qué te parece lo de Llanone? Pues mal, la verdad. Muy mal por su parte. El doparse. No sé con qué intención, porque su carrera deportiva en MotoGP ya, no sé si era para estar más fuerte y petado, con más masa muscular, para el tema de ser modelo, que él le tiraba mucho ese rollo, o básicamente para mejorar su rendimiento a lo alto de una MotoGP, que lo dudo también, pero bueno. Allá cada uno. La sanción que le pongan, justa será. Si se ha dopado, pues hay que estar más centrado en lo que hay que estar. Estás en la élite, en lo máximo del deporte del motociclismo. No puedes estar haciendo el tonto con otras historias.
Volvemos en directo. ¿Qué circuito te gusta más? Jerez, Mugello, Phillip Island, Motegi, Sepang. Ese tipo de circuitos así. Ni medios ni largos. Ni corto ni largo. Una cosa intermedia. Bueno, chicos. Vamos a la Q2. Vamos, que nos vamos con nuevas gomas. Vamos a intentar hacer la pole position y salir delante de los italianos. Ahí sale el bueno de Fabio. Y ya sabéis, si os suscribís y activáis la campanita, aparecéis en directo y os mando un fuerte saludo, ¿vale, chavales? A Leo. Bueno, gas. Empieza la vuelta mágica. Vamos con el Diablo 20. A lomo de su Yamaha Monster. Full Factory. Vamos. Ahí estamos. ¡Gas! Ay, que me salgo. Por los pelos. Por los pelos en ese piano. Vale. Gas. ¿Qué pasa, coño? ¿No? Que tanto hablan de él. Al principio del directo lo hemos hablado, lo he dicho, ¿eh? Al iniciar el directo. Lo han pillado, dopado, y lo han sancionado. Ahora mismo está. Le han dado. Le han quitado. Vamos, la posibilidad de subirse a una moto de carreras. Lo han sancionado, no de por vida, pero todavía no se sabe cuánto tiempo. Va a estar sin subirse a lomos de una moto de carrera, no solo de MotoGP, sino a cualquiera. Vamos. Gas. 32-0. ¿Será pole? Echemos un vistazo a los tiempos después. ¡Es pole! Delante de Márquez y de Dovizioso. Vale, cuarto. Ojo a Valentino. Pues vámonos. Última carrera de directo, a no ser que superemos los 200 like gas a fondo. 200 likes, chicos. Y corremos más carreras. Nos iremos para Aragón. Así que con vuestra ayuda, que todo el mundo comparta muerte con todos sus amigos, familiares, por Facebook, WhatsApp, por todos los grupos posibles, para intentar llegar a 200 likes y correr en Aragón, chicos. Montamos MH, neumáticos de carrera, y salimos en primera fila junto con Marquez, Dovi, Rossi, Rins, Miller en segunda fila. Tercera fila para Petrucci, Viñales, Kranlo. Cuarta fila para Espargaró, Morbidelli, Nakagami. En quinta fila tenemos a Banaya, Mir, Espargaró, Binder, Oliveira y Alex Márquez en sexta fila. En séptima fila tenemos a Rabat, Lecuona, Iannone y Zarco último. Todo listo y preparado, vamos a tope con la COPE. Última carrera del directo, like gas a fondo a por los 200 likes que queremos correr en Aragón. Embrague, meto primera. Semáforo que se ilumina. Se apaga. Comienza el Gran Premio de Misano. Hacia fuego. Buena salida. Seguimos líderes. Cerramos la puerta aquí. Primera posición. Buenísima salida que hemos hecho, ¿eh? Ojo ahí. Se cuela, vale. Al suelo Petrucci. Yo me he colado también por mirar para atrás lo que pasaba ahí. Mierda, que me he quedado sin pista. Uf. Con los pelos pierdo la primera posición. Ahí pasa Dovi. Pasa Márquez. Nakagami cuarto. Uf. Patinada en el piano. Me quedo descolgado. Ahora a ver si podemos recuperar algunos metros. Allá va, ataca Mark. Rossi octavo. Pasamos a Dovi. Vamos a intentar atacar a Márquez. Vamos. Se está a fondo. Cuidado con el piano, que lo carga el diablo. Madre mía, el piano.
Perdemos la primera posición gracias al piano. La segunda también. Recuperamos aquí en esta frenada. No, me cuelo. Circuito sector ese complicadete, ¿eh? Muy rápido, muy técnico. Madre mía, por fuera, Fabio. Quitada de pegatinas del Diablo 20 a la Ducati de Dovi. Vamos. Vamos, chicos. Vuelta rápida para Márquez. Ha empezado la carrera potente, potente, ¿eh? Con buenos ritmos. Márquez lidera. Dovi se queda. Vamos a intentar atacar a Mark en el siguiente sector. Aquí nos echamos encima. Ahora gas y a rebufo. Madre mía, otra vez el piano. Uf. Ese piano no se puede tocar, ¿eh? Te hace perder todo. Tendremos que atacar en la siguiente frenada. En la de derecha. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que casi salgo por orejas. Pues ahora rebufo, a ver. Vámonos, gas. Rebufito mientras cae Peco Bagnaia. Bagnaia al suelo. Tenemos a Márquez en el punto de mira. Fabio se va largo, se cuela Fabio. Nada, 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 colada. Gran colada. Seguimos aquí detrás. Un saludito para Alba García. Que se suscriba, activa la campanita. Bienvenido al canal. A gas y a fuego. Espero que te gusten las motos, Alba. Lidera Márquez. Pasa por meta. Segundo Fabio. Vuelta rápida de Mar Márquez. 32-5-48. 32-5-48. También para Fabio Quartararo. Calcando los tiempos. Estamos calcando los tiempos. Vamos a intentar aquí el interior. Por dentro. Block pass. ¡No! Se cae Fabio Quartararo. Se lleva puesto a Márquez. Márquez con problemas. Arranca la moto. Sale también. Márquez tercero. Fabio sexto. Qué pena, qué lástima. Ese fallo nos ha costado una caída. Y casi la caída de Márquez. Se ha quedado parado. Vamos. Ahora los italianos, cómo cambia la cosa. Dovi y Morbidelli. 1-2. Adentro Fabio, nos colocamos terceros. Vamos a intentar pararle los pies a Dovizioso. Se cuela Mórbido. Por ahí detrás también varios toques de las ondas. Entre Cal, Nakagami y el bueno de Mark. Que le hemos jodido un poco la carrera. Pero bueno, ya remontará, seguro, todavía queda tiempo. Un sectoraco este. Me he hecho encima de Dovi. A menos de un segundo ya. Vamos a por él. Hágase a fuego. Uf, qué trayazo. Vamos. Caballito aquí de cuarta. Gran frenada adentro. Quartararo adentro. Mamma mía, primera posición para Quartararo. Le paramos los pies a Dovizioso. Ahí viene Dovi de nuevo, ¿eh? Hay que cerrarle la puerta. Y que no pase nadie. Se cuela Dovi. Cuidado, colada de Dovizioso. Carrera muy, muy interesante aquí en Misano, ¿eh? ¿Qué gráfica tienes en el ordenador? Una 1080. Una GTX 1080. Wineforce OC. Vamos. Todos en paralelo. Dovizioso que ha metido la puntita y algo más. Le cerramos la puerta a Dovi ahora. Madre mía, Cal Crandall se mete por el medio que casi nos lleva puesto a todos. Lo que ha faltado, Cal. Lo que ha faltado, colegas. Menos mal que nos hemos librado, ¿eh? Pues los pelos hemos librado, chavales. Azul de pago. Uf, Dovi por el exterior. Madre mía, aquí difícil adelantamiento. Vaya grupo de la muerte ahí con Rossi, Mar, Dovi, Cal. MH 1011, un saludito. Vámonos, chavales, a por los 200 likes y corremos en Aragón. Si no, esta carrera será la última que veáis, ¿eh?
Vamos, 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 hágase a fuego. Va a dar comienzo ya. ¡Oh! Morbidelli con todo, se cae. La moto se queda en medio, cuidado. Uf, ¿dónde iba Morbidelli? ¿Dónde iba Morbidelli, hermano? Cal por el exterior. Nos me tocó con Cal. De nuevo Cal, que me saca. Vaya grupazo de la muerte que hay aquí. Aquí más de uno cae. Ya te lo digo yo. Cuatro tíos en paralelo ahí, eso no es bueno. Mal por el interior. Buah, se cuelan ahí. Se lea. Se lea. Uf, Cal, cachazo ahí a uno. Yo aprovecho y a ver si puedo escapar. A ver si nos podemos escapar. Se echan encima la frenada. Vamos, gas. Ahí vienen con todo. Cuidado esa frenada que siempre es conflictiva. Por detrás. Se va largo, nadie cae. Madre mía, cuatro pilotos ahí en paralelo. La Ducati que se pone ahí al frente. Vámonos, gas. Cuidado, vi que se cuela ahí. Las rápidas. Está siendo una carrera muy, muy intensa. Se acerca peligrosamente Carl Craslow. Le cierro la puerta. Viene Viñales y Miller. La cosa está muy, muy interesante. Un grupito bastante interesante aquí. Grupo muy numeroso. De unos 15 a 20 pilotos. Están todos aquí. Están todos los pilotos en el mismo grupo todavía. Pasamos el ecuador de la carrera y todavía seguimos todos juntos. Carl que lo intenta por fuera. No le dejo. Cuela Viñales. Vamos. Gran frenada aquí. Cerramos puerta, Carl que se cuela. Buenas, Gabriel. Un saludo, crack. Hágase a fuego. Like, gas a fondo. Última carrera. A no ser que superemos los 200 likes. 200 like, gas a fondo. Y nos vamos para Aragón. Seguimos comandando aquí el grupo de la muerte. Madre mía, Carl Craslow, que casi me lleva al suelo. Block pasa ahí con todo. Se la devuelvo. Tú tiras el block pass, yo también, pero me toco de suelo. Mala suerte para nosotros, que nos ponemos últimos. Madre mía. Menos mal que está el grupo compacto. Solo quedan tres vueltas. Solo quedan tres vueltas, chavales. Mira cómo voy pasando a gente. Es lo que tiene en un grupo tan numeroso. Caída ahí. De Paul Espargaró. Oh, he tocado a Petrucci. Su moto me lleva puesto. Wala, wala, wala. Madre mía. He perdido varias posiciones aquí. Vamos. Por fuera, Tito Rabat. Por fuera, Tito Rabat. Cuidado el piano ese. Miller, Craslow, Rossi. El grupo sigue compacto, eso es bueno. Que nadie se escape, porque así puedo remontar mientras que ellos se pelean. Tres vueltas para el final, menos de tres. Esto se acaba. Vamos décimos. Vaya remontada que me estoy pegando. Mientras ellos siguen luchando. Ojo al francés con la Ducati. Tenemos en séptima plaza a Johan Zarco con la Ducati Real Avintia. A séptimo, Zarco. Cerrando el grupito de cabeza, me cuelo. Se cuela Fabio por el exterior. Zarco recupera la posición. Volvemos a pista. Vamos. Saludito Crisman. Vamos, gas. Vaya toque. Rebufito a Viñales. Tenemos a Mar Márquez. Cuidado ese piano. Bueno, he saltado. He volado en ese piano. Casi, casi despego. Como un avión. Vale. Márquez, Joan Rossi. Miller, Craslow. Al paso por meta, dos vueltas. Uf. Caída y remontada. Por partida doble. Dos caídas, eh. Dos caídas que llevamos.
¿Y esto puede ser récord de pista? ¡Sí! ¡Sí! ¡Récord de la pista! Adentro Fabio Quartararo, 31-9. El único en rodar en 31. Y pasando a todo el mundo, desde la última plaza. Uy, ese piano que casi me descabalga. Nos ha agarrado fuerte el semanillar, Vamos a por Joan Mir. ¡Vamos, gas! Rebufito, Joan. Adentro, adentro, adentro. Para la. No, me colé. Y Miller se está peleando muchísimo con Jack. Jack contra Cal. Llega ahí, rale, tiro con todos. Madre mía, hachazo de Vale a Miller. Valentino segundo. Aprovecha el fallo de Miller. Y adentro Rossi. Estamos a menos de dos vueltas para el final. Miller se queda, se escapa Cali Rossi. Hay que pasar a Miller ya, hay que pasar a Miller ya. Me voy largo. Miller adentro. Uf. Vamos. Se va el de Honda y el de Yamaha Gas. Un saludito para Sierra, un saludito para todos. Lique Gas a fondo. Última carrera. A no ser que superemos los 200 likes, chavales. Vámonos. Vamos por los 200 Lique Gas. Y nos vamos para Aragón. Allá van las Yamahas que intentan atacar con todo. Última vuelta, last lap. Dos caídas y hemos llegado por fin a la cabeza de carrera. Gas, se cuela Valentino, adentro Fabio. Vamos a por Cal Crashlow. Por los pelos aquí. ¡Oh, sustito! Madre mía, casi me caigo las gomas. Las gomas ya no dan para más. Vamos al rebufo. Adentro Fabio. Gran frenada de Fabio Quartararo para colocarse primero. Cal se la devuelve. Allá va Fabio ahora de nuevo. Otra frenada aquí en el interior. Grande Fabio. Vale, vale, Valentino sé que se cuela, vale. Vámonos, último sector, chavales. Vámonos a por la victoria. Vamos. Vamos lanzados. Por favor, los pianos que respeten. Gran frenada. Vamos, últimos sectores. Hay que sacarle una pequeña ventaja a Cal Crashlow. Llega Valentino sobre Cal. Atención, Valentino, que puede acabar segundo. Peleando con Cal Crashlow. Última curva. Va a ganar Fabio. Segunda posición para Cal Crashlow. ¡Caballazo para la afición! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! Dos caídas y victoria Misano. Para despedir este directazo, 32 puntos le sacamos a Valentino Rossi. Vamos, chicos, a celebrarlo al podio, ¿no? Vamos que nos vamos. ¡Sí! ¡A tope! ¡Sí! Vamos, segunda victoria. Dos victorias, dos podios, dos segundos puestos en este directazo. ¡Uf! ¡Qué última carrera! ¡Haremos! ¡Oh! Sí, habremos superado los 200 likes. Si es así, corremos en Aragón, chicos. Si no, champán para todos. Y hasta aquí hemos llegado. ¡Lique Gas a fotos! ¡Champán para todos! ¡Oh! ¡Victoria Pisano! Bueno, chicos, vamos a mirar por aquí. ¿Qué tenemos? Y hemos llegado a 160. ¿Os sabéis qué cerquita? Mañana volveremos con más y mejor, chavales. Y bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Ya sabéis, como siempre, pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales para saber cuándo juego con suscriptores, cuándo series nuevas, cuándo noticias frescas del mundo de las motos, tanto virtual como de la vida real. Un fuerte like, gas a fondo antes de irte. Suscríbete, activa la campanita para no perderte absolutamente nada aquí en el canal. Como dice el bueno de Rossi, dale a la campanita, like, gas a fondo. Y si no, nos vemos, nos imaginamos. ¡Hacia fuego!